muchachos, mi nombre es Martín Soria, soy el editor en jefe para la división latinoamericana española de Overclock TV y en estos momentos nos encontramos en el booth de LEPA acá en Computex 2012 y bueno, tengo entre mis manos un sistema de refrigeración líquida bastante novedoso, bastante raro, bastante nuevo, ya que para empezar tiene las mangueritas mucho más finitas. Se trata también de un sistema mucho más bajo a diferencia de todo lo otro que hemos visto de las marcas como Corsair, como Antec, Coolit, en fin. Pero eso no es lo más novedoso. Lo más novedoso es el circuito que tiene adentro de sí el tema de acá del bloque. Que básicamente lo que hace es que el agua entra y empieza a recorrer unos circuitos bastante finos, bastante raros. Pues esa es la palabra para todo esto, es raro. Y va siguiendo, sube y justamente va haciendo este recorrido. Bueno, acá lo podemos ver en una aplicación, en una plataforma, es bastante firme, bastante eficaz, si se podría llamar de alguna manera. Tenemos entendido que estará en el mercado a fines de septiembre. No creemos que vaya a estar posible en el mercado latinoamericano, pero si lo quieren comprar, lo van a encontrar seguramente en alguna tienda europea o latinoamericana. Norteamericana, disculpen. Y bueno, eso, nos despedimos y esperamos que sigan en la sintonía para seguir conociendo de productos novedosos, raros como este, especialmente. Chao.